No, no, Ana me ha dicho. Era una broma, Ana. Era una broma. Voy a comprar ahora. Y yo lo quiero. Después de lo que has dicho. Está todo en película. Ay, que sí. Lo has hecho, ¿no? Esto es la mejor guía por los grupos españoles aquí, que se llama Ana. Estamos comiendo helados aquí en Medjugorje, que es una cosa súper seria y además muy dulce, ¿no? Y bueno, representa la alegría después de haber estado en la aparición de la Virgen María. ¡Ah, sí, estuvo ahora! ¿Por qué viene la Virgen en Medjugorje? Para salvarnos. Para salvarnos. Ahora ve, porque tú es... ¿Qué nos dice? ¿Sí? ¿Qué dices? Yo no la escucho. Ajá. ¿No lo has escuchado? Nunca. Entonces vas a rezar un poco más ahora, ¿ok? Sí. Mira, él es de Madrid. De Madrid, ¿okay? Sí. Pero me dice una cosa. Bueno, esto aquí también es la tierra de María, ¿no? Sí. Es la tierra de María. Sí. Pero él la llama la tierra de... Modric. De Modric. De Modric, exactamente. De Real Madrid. De Real Madrid. ¿No? Exacto. Es. Y todo de España. ¿Aquí? Todos. ¿Y cómo está la experiencia aquí? Muy bonita. ¿Por qué? Muy inspiradora. ¿Por qué? Sí, porque nos está tocando muchísimo el corazón. ¿Sí? Y nos estamos encontrando con la Virgen. Qué chica más guapa, macho, tío. ¿Qué está diciendo esta, tío? ¿Qué está inventando esta? ¿Y qué dices a la gente? ¿Por qué estás católica? ¿Por qué soy católica? Sí. Porque Dios, porque yo encuentro mucho consuelo en Dios y porque Dios es el centro de mi vida y es el que me ayuda a seguir en mi día a día y con mis problemas y es mi mejor amigo. ¡Wow! ¡Súper! ¡Wow! ¿Y para ti? No. ¿Para ti? Tu fe católica, ¿por qué te estás aquí? Voy. Ahora mismo estoy para... No para sé, comer el gelato. Eso es lo segundo. Lo primero, ¿sí? Para recuperar un poco la fe, que a todos nos hace un poco de falta. Ah. ¿Y tú rezas el rosario? De vez en cuando, sí. ¿Sí? ¿Por qué tú rezas el rosario? Rafa, sí. Para mantener mi fe a flote, por así decirlo, por tener un contacto más cercano con Dios. Wow, súper. Y detrás, con una voz muy fuerte, para ti, explica, ¿por qué estás aquí? Me ha gustado mucho. ¿Sí? Yo he venido con mis padres y pues lo mismo que ha dicho Miguel, para recuperar la fe y para reiterarla y pues eso, para salir de aquí cambiado, ¿no? En el fondo, como todos. ¿Eh? ¿Y tú has hecho la confesión aquí? Sí. ¿Y cómo está la confesión para ti? Muy bien, fue con un cura súper majo, que dio muy buena confesión y me dijo unas palabras que me ayudaron bastante. ¿Y qué dices a la gente? ¿Eh? ¿Tú? Bonito. ¿Y tú? ¿También aquí de Madrid? Ignacio. Súper. Ven, que nos vamos. Demasiado. Perdón. No hay ningún problema. Niños, que está la gente. Tú me escribes, ¿ok? Que se van a acabar. Ahora, todo el equipo. Hacemos una foto rápido. ¿Qué dices a la gente? ¿Por qué deben venir a Medjugorje? ¿Por qué la gente debe venir aquí? ¿Por qué la gente debe venir aquí? Sí. Pues básicamente porque... O sea, aparte porque es un sitio que da mucha gracia, hay muchas vocaciones, muchas conversiones y también pues porque se está apareciendo la Virgen ahora mismo, lleva 42 años apareciéndose, entonces creo que ya solo eso es uno de los motivos principales pues, para venir aquí. Wow, increíble. De nada, tú eres católica de fondo de corazón, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? ¿Que por qué soy católico desde el fondo de mi corazón? Bueno, primero de todo... Espérate un poco, pero que se traen los pelos de la nariz. Porque es la fe que me ha inculcado mi familia, eso es lo primero de todo. Gracias sobre todo a mi familia. Y porque obviamente en Dios pues encuentro la felicidad, encuentro pues creer a los demás y entregarme completamente a ellos. Y eso es muy lindo que tú dices. ¿Tú has hecho la confesión aquí? No, todavía no me he confesado porque me confesé el día antes de venir aquí. Pero me confesaré mañana probablemente. El año pasado vine aquí también y sí que me confesé y fue flipante. ¿Y te gusta la confesión? ¿Qué dice la gente que tiene? Sí, la confesión es espectacular. ¿Por qué?
porque es como que te sientes más en gracia, te sientes, es como un sitio especial para confesarse. Sí, sí. Pero también en Madrid es el mismo efecto, ¿no? Que tú tienes alegría, paz en o tu sea, corazón. Obviamente, Madrid, o sea, la materia en sí es la misma, pero... Pero no sé, aquí, como estás en un lugar tan especial y tan bendecido y lleno de gente cristiana, lleno de curas, uh-huh. con la Virgen María, uh-huh. pues todo eso suma a que la confesión sea mucho mejor, mucho uh-huh. más importante. ¿Tú rezas el rosario también? Sí. ¿Por qué? Es joven, por las mujeres un poco más... Yo rezo el rosario básicamente también porque lo dice la Virgen, porque dice que es el arma más, más importante pues para vencer las tentaciones. No sé qué tengo, ¿eh? y dice que es el arma principal. Arma principal. ¿Tú te sientes más protegido cuando rezas el rosario? Wow, increíble. ¿Tu lugar preferido aquí en Medjugorje? ¿Tenías uno? Sí, el Krisovac. El Krisovac. El Monte de la Cruz, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es muy alto de arriba, ¿no? No sé, yo estuve ahí, de hecho lo tengo de foto del perfil de WhatsApp. Uh-huh. No sé, estuve ahí y me sentí mucha paz cuando llegué, porque vi el amanecer ahí, no sé, me encantó, y con la cruz, y no sé, me gustó. ¿La adoración te gusta? La adoración me encanta también. ¿La noche tú ibas ahora? No entiendo las canciones porque son en italiano, pero bueno, me encanta, me encanta. Uh-huh. ¿Y por ti? Ella tiene miedo, los dos tienen miedo, ¿por qué? Tiene tanto miedo, entonces... No, no es miedo, es vergüenza, no es miedo. Sí. No. Okay. Tú hablas para él, ustedes hablo, están... Yo hablo en pos de todos, sí. De todos ellos. ¿De dónde están todos? ¿Todos de Madrid? Todos de Madrid, sí, de una parroquia que se llama Buen Suceso. Wow. ¿Cada año ustedes vienen aquí o es la primera vez para ti? No, para mí yo vine el año pasado, uh-huh. pero sí, para la mayoría de ellos es su primera vez. ¿Por qué tú estás de vuelta? Pues porque el año pasado estuvimos aquí, nos encantó y nos pareció una cosa flipante, y entonces mis padres decidieron organizar otro viaje y ser esta vez ellos los que lo organizan, y pues han traído a toda la familia otra vez. Genial, ¿no? Sí, sí, todo genial. ¿Tú estuviste al Festival de los Jóvenes también una vez? Sí, la JMJ. ¿Ya? Sí, también. ¿Tú estuviste en Lisboa? Estuviste. ¡Wow! O sea, ¿cómo estuvo ahí? Si tú compares con la comparación de aquí. Bueno, son cosas diferentes. O sea, no sé, en Lisboa hay muchísima gente, está lleno de jóvenes, estás con el Papa, tal, y esto es más, pues, también hay muchísima gente, pero hay menos jóvenes, pero bueno, estamos aquí con unos cuantos, y esto es más, pues, enfocado a la Virgen María, a la oración y tal. Pero vamos, que los dos me parece una locura. ¿Sí? Y hay muchísimos cristianos, muchísima gente que se convierte, milagros y de todo. O sea, me parece una locura. ¿Y qué dices a la gente? ¿Por qué tú estás católico? ¿Qué es la belleza de nuestra fe? O sea, la belleza de nuestra fe reside básicamente en el amor. O sea, en el amor hacia las personas. Y es eso, básicamente. Wow, es lo que nos super, dice la Virgen. ¿Otra persona? ¿Ella? ¿Qué quiere decirle? Tienen vergüenza. Tienen un poco miedo. Nos vamos a ir. Entonces, adiós. Gracias, muchísimas gracias. Chao, chao, chao. ¿Otra vez? ¿Tú estás bien? Sí, muy bien. ¿Has visto la entrevista? No, no la he visto todavía. No tenemos internet. Ahora tú la entrevista. No. ¿Cómo está, Medjugorje? ¿Está bien? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho. Me encanta. ¿Por qué? Mira, como dijo ayer el arzobispo, es un lugar de gracia. Es un lugar, se ve en tus ojos, en tus ojos también. Muy feliz, ¿no? Sí, muy feliz. Nos da pena porque mañana nos vamos. Oh. Yo me quedaba otra semana y otra semana y otra semana. ¿Tú vas a volver? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, un feliz viaje a España. Sí. Chao, chao. Adiós. Chao.